Commission in the state of Guerrero in Mexico. Uh, we want to welcome the petitioners and they'll have an opportunity to introduce themselves uh, to us and the organizations they represent. And we equally want to welcome the ambassador, the undersecretary, uh, the deputy attorney general who are here representing the state of Mexico. Um, we look forward to hearing about the challenges which are being faced at the moment um, with the Commission in fulfilling its mandate and to the response of the state. I'm joined today by the country rapporteur for uh, Mexico, um, Commissioner Jim Cavallaro, as well as the second vice president of the Inter American Commission, Felipe Gonzalez. Uh, can I invite you to introduce yourselves and make your presentation? Muchas gracias, Comisionada Presidenta Tracy Robinson. Muy buenos días, eh, Comisionado Vicepresidente eh, Felipe González y Comisionado James Cavallaro. Delegación del Ilustre Estado Mexicano y público presente. Se dirige a ustedes Paola Limón del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL. Me acompañan en la mesa Pilar Noriega, comisionada de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero, y Mirte Postema de la Fundación para el Debido Proceso. Agradecemos a la Ilustre Comisión Interamericana por haber otorgado la presente audiencia que fue solicitada por la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero, un órgano de interés público autónomo, creado por el Congreso del Estado de Guerrero, que acude a este foro en busca de alternativas para disminuir los obstáculos que el propio Estado le impone y que dificultan que lleve a cabo su función de protección de los derechos humanos. Para contextualizar, en un primer momento formularemos una breve introducción con los antecedentes que conllevaron a la creación de la Comisión de la Verdad y sobre su funcionamiento. Seguidamente Pilar Noriega se referirá a los desafíos que ha enfrentado la Comisión de la Verdad en el ejercicio de sus labores, finalizando Mirte Postema con nuestras respetuosas peticiones. A manera de introducción, desde la década de 1960 y hasta inicios de la década de 1980, el Estado mexicano llevó a cabo una estrategia de contención política y social conocida como Guerra Sucia. Esta estrategia se utilizó para contener y destruir a grupos disidentes, ya fueran reales o percibidos, violentos o pacíficos, así como a sus bases y redes de apoyo. La guerra sucia utilizó diversas tácticas, en especial las desapariciones forzadas, la tortura y las ejecuciones arbitrarias, incluyendo masacres. Esta estrategia del Estado mexicano fue llevada a cabo tanto por las, las Fuerzas Armadas como por cuerpos policíacos civiles. El sistema interamericano de derechos humanos ya ha tenido oportunidad de conocer de esta problemática, en especial mediante el caso Radilla Pacheco versus México. En este caso, la Corte Interamericana tuvo por probado el contexto de desapariciones durante la Guerra Sucia, decisión a la que llegó con sustento en el informe histórico de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, FEMOSP, y la Recomendación 26, Diagonal 2001, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El Estado de Guerrero fue escenario de múltiples violaciones generalizadas y sistemáticas a los derechos humanos, ya que ahí se llevó a cabo una parte especialmente sangrienta de la Guerra Sucia. Esto se debió a la situación estratégica del Estado de Guerrero como base de varios grupos insurgentes. El propio Estado, a través de la FEMOSP, estableció que en Guerrero el Estado buscó, abro comillas, la aniquilación de todo resabio de la guerrilla, arrasando a sangre y fuego a todo partidario o sospechoso de simpatizar con la guerrilla, con el partido de los pobres o con la izquierda. Cierro comillas. Ante esta barbarie, el Estado mexicano ha realizado algunos intentos de investigación de cara presuntamente a reparar a las víctimas. El primero de estos intentos fue a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que emitió su recomendación 26, diagonal 2001, en relación con el fenómeno de las desapariciones forzadas durante la Guerra Sucia. En la misma se recomendó al presidente de la República, primero, se asumiera un compromiso ético y político por parte del gobierno federal, para evitar por todos los medios legales la repetición de hechos como estos. Segundo, se girarán instrucciones a la Procuraduría General de la República a efecto de designar un fiscal especial para la investigación y persecución de los delitos que se desprenden de la recomendación. Tercero, en los casos en que se acreditó la desaparición forzada, reparar el daño a los familiares de las víctimas. Y cuarto, adoptar un marco jurídico que garantice que las instituciones públicas actuarán con respeto a los derechos humanos y en estricto apego a los límites que la Constitución señala para el ejercicio del poder. Sin embargo, más de 12 años después, esta recomendación permanece incumplida. Posteriormente, el Estado pretendió dar cumplimiento a la recomendación a través de la ya mencionada FEMOSP, que fue creada en 2002 y desintegrada en 2006 sin que lograra condena alguna. El último esfuerzo para dar causa a la legítima exigencia de verdad y justicia fue la creación de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero, por parte del Congreso del Estado de Guerrero. La Comisión de la Verdad fue conformada el 17 de abril de 2012 por una duración de dos años y de conformidad con el artículo 14 de la ley que la creó. La Comisión de la Verdad fue conformada el 17 de abril de 2012 por una duración de dos años y de conformidad con el artículo 14 de la ley que la creó, la Comisión ha acordado prorrogar su mandato por el máximo permitido de seis meses hasta el 17 de octubre de 2014, motivo por lo cual esperamos que no existan contratiempos para el efectivo desembolso del presupuesto correspondiente a este periodo. El objeto de la Comisión de la Verdad es investigar las violaciones a derechos humanos cometidas en el territorio de Guerrero entre 1969 y 1979, para contribuir con las labores que a tal efecto realizan las autoridades competentes, conformar el registro de las personas afectadas y formular una propuesta para las medidas de reparación y resarcimiento a las víctimas y las, fa y las familias ofendidas. La Comisión de la Verdad está compuesta por cinco comisionadas y comisionados y un equipo de aproximadamente 15 personas distribuidas entre las oficinas que realizan investigación de campo en Chilpancingo, Acapulco y Atoyac, en Guerrero, y el equipo de investigación documental que elabora en el Distrito Federal. En cuanto al trabajo, debido a que por ley son las y los comisionados quienes tienen fe pública, son ellos quienes toman los testimonios, los cuales, al 25 de marzo del año en curso, sumaban aproximadamente 364, que abarcan más de 450 casos, dado que algunos de ellos se refieren a dos o más personas. Sin embargo, como se profundizará a continuación, durante estos casi dos años, la Comisión de la Verdad ha sufrido serias dificultades para llevar a cabo su labor que, como indicamos, terminará este año. Por lo tanto, es urgente que el Estado mexicano dé por terminada su estrategia de obstaculización y opte por una auténtica colaboración con la, con la con verdad. Dejo la palabra a la abogada Pilar Noriega, comisionada de la Comisión de la Verdad. Los principales desafíos que ha enfrentado la Comisión de la Verdad en el desempeño a sus labores son la obstaculización en el acceso a la información y, por lo tanto, la conservación y recuperación de la memoria histórica, la restricción que pretende hacer el Estado mexicano respecto al registro de víctimas para el acceso a la reparación del daño, la seguridad de la converdad y su equipo de colaboradores y que el Estado mexicano reconozca su responsabilidad a la violación de los derechos humanos durante la Guerra Sucia y aclare el destino final de las personas desaparecidas. En cuanto al derecho a la verdad, reconocida en los artículos 5 y 6 de la Ley 932, que crea la Comisión de la Verdad con verdad, resulta imprescindible destacar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado: abro eh, cita, resulta esencial para garantizar el derecho a la información y a conocer la verdad que los poderes públicos actúen de buena fe y realicen diligentemente las acciones necesarias para asegurar la efectividad de ese derecho, especialmente cuando se trata de conocer la verdad de lo ocurrido en los casos de violaciones graves de derechos humanos. En esta línea, el Tribunal Interamericano ha señalado que las autoridades estatales están obligadas a colaborar en la recaudación de las pruebas para alcanzar los objetivos de la investigación y abstenerse de realizar actos que impliquen obstrucciones para la marcha del proceso investigativo. Resulta esencial que los órganos a cargo de la investigación estén dotados formal y sustancialmente de las facultades y garantías adecuadas y necesarias para acceder a la documentación e información pertinente para investigar los hechos denunciados. En este sentido, sobre el acceso a la información, conservación y recuperación de la memoria histórica, es indispensable el rescate y conservación de todos los expedientes, documentos y materiales existentes sobre la Guerra Sucia. Con relación a los documentos de acceso público que existen en el Archivo General de la Nación, el equipo de investigación documental de la Converdad ha observado que hay archivos o documentos incompletos, dispersos, ocultos, bajo reserva, hay documentos alterados o mutilados. Prueba de lo anterior es el acuerdo de la diligencia que realiza el Ministerio Público en la averiguación previa de la FEMOSP 70-2003, en la que aprecia que los documentos, abro cita, enviados solo son parte de uno o varios documentos no llevan un orden o la información se queda inconclusa. además, puede apreciarse que dichos documentos se encuentran foliados con distintos números, lo que presume que la información que en ellos contiene se encuentra incompleta. cierro la cita. el mp que en esto apoyamos nuestra observación en relación con esto, debe señalarse que la fracción tercera del artículo 5 de la Ley Federal de Archivos indica que debe respetarse el principio de integridad, el cual implica garantizar que los documentos de archivo sean completos y veraces para reflejar con exactitud la información contenida. Con la omisión de preservar los archivos y pruebas relativas a la violación de los derechos, el Estado podría faltar a su deber de recordar y conservar la memoria que es parte del patrimonio de los pueblos, a la vez que se mermarían las posibilidades de una investigación completa y efectiva de los hechos. En cuanto a los documentos de la FEMOS que fueron transferidos de la Procuraduría General de la República al Archivo General de la Nación, se destaca que fueron calificados como reservados y se negó a la con verdad el acceso a los mismos. Sin embargo, el día 24 de los corrientes, en el marco de una reunión en el Archivo General de la Nación y la Coordinación General de Investigación de la Procuraduría General de la República, se nos comunicó, estábamos presentes, que se dejaron sin efectos medidas restrictivas sobre averiguaciones previas y material transferido por la FEMOS al Archivo General de los años 2003 a 2006. En este sentido, debido a que el archivo desconoce el contenido de la documentación de referencia, se nos indicó a la Converdad que tendrían que hacer diversos trámites tales como el análisis y descripción de la documentación, su traslado a, al área de consulta al público, etcétera. SIC, y que se nos daría acceso a un primer avance el próximo primero de abril. Sobre la restricción que pretende hacer el Estado mexicano en relación al registro de víctimas para su acceso a la reparación de los daños, uno de los más grandes desafíos de la Converdad es lograr la inclusión de los casos de sobrevivientes de desaparición forzada que no fueron contemplados en la recomendación 26-2001 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH. En estos casos, la FEMOS y después la Coordinación General de Investigación de la PGR, la Procuraduría General de la República, tomaron la denuncia de los sobrevivientes. Años después, les notifican que se determinó el no ejercicio de la acción penal por haber prescrito el delito de abuso de autoridad puesto que en aquella época eh, de los hechos no estaba tipificada la desaparición forzada ni la tortura. Otro desafío que enfrenta la converdad es la seguridad de quienes la integramos y quienes colaboran con la institución. Al respecto, hacemos notar que al inicio de nuestras actividades, en julio de 2012, sin orden de autoridad competente, elementos de la Policía Federal se introdujeron en la oficina de Acapulco, en Guerrero, sin dar explicación alguna ni responder a los cuestionamientos del personal que ahí se encontraban. Dos días después apareció roto de afuera hacia adentro el vidrio de una puerta de la oficina de Chilpancingo, es el domicilio oficial conforme a la ley. Cabe destacar que esta oficina es interior y está en el último piso de un edificio de tres pisos. Recientemente, el 28 de enero de este año, dos de los integrantes de la Converdad sufrieron un incidente de seguridad en el que se vio en riesgo su integridad física, lo que motivó el inicio de una averiguación previa. Si bien este hecho está en la fase de investigación, se abrió una averiguación previa, consideramos que la misma debe analizarse a la luz del contexto de violencia que existe en el país, en especial el estado de Guerrero. Así como de las funciones de investigación y documentación que realiza la Converdad. Esta misma consideración debemos hacerla en relación con la llamada que recibió el 22 de marzo pasado la comisionada Hilda Navarrete Gorjón por alguien que la amenazó diciendo que era de la familia michoacana, es una organización de delincuencia organizada. En virtud de lo anterior. Considerando que próximamente se llevarán a cabo excavaciones y solicitudes de exhumación en los lugares donde se pudieran encontrar restos de personas desaparecidas, según testimonios que ha recibido la Converdad, reviste mucha importancia que las autoridades brinden garantías de no entorpecer estos trabajos, den facilidades para llevarlo a cabo y en su caso se den las... Eh, permisos que requieran las exhumaciones y medidas de seguridad para los miembros y colaboradores de la Converdad. Por último, eh, nuestro gran reto es lograr trascender el ámbito local para que el Estado mexicano asuma su responsabilidad por la violación a los derechos humanos durante la Guerra Sucia y aclare el destino final que sufrieron las personas de desaparición forzada. En relación a esto es importante destacar que la comunidad internacional, el Estado mexicano, debe responder por los actos y omisiones de sus autoridades y órganos independientemente de su jerarquía y aún así si fuera de los, eh, fuera de los límites de su competencia. En este sentido, debe recordarse que la recomendación emitida por la CNDH al gobierno federal le requirió para que asuma el compromiso ético y político para investigar los hechos, reparar a las víctimas y adoptar un marco jurídico para evitar repetición de estos hechos o como ellos y para garantizar que las instituciones públicas se regirán con estricto respeto a los derechos humanos. a pesar de esto cabe señalar que hasta el momento el estado mexicano no ha reconocido su responsabilidad en la guerra sucia en la que hay un cúmulo de evidencias para afirmar que existió un patrón de detenciones, torturas y desapariciones forzadas masivas por parte de las fuerzas de seguridad, lo señala la Corte en el caso Radilla, y no se ha dado a conocer el destino final de las víctimas de desaparición forzada. Por ello, el principal reto de la Converdad es lograr que las autoridades asuman esta responsabilidad señalen el destino final de las personas, de cientos de personas desaparecidas y reconozcan la violación a los derechos de las personas sobrevivientes de desaparición forzada. Solamente con la voluntad del Estado mexicano, a través del conocimiento de la verdad y la recuperación de la memoria histórica, será posible la consolidación de la democracia, la paz y la superación de la impunidad, que en palabras de la Corte Interamericana... Propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos. Mirte. En atención a la, todo lo anteriormente expuesto, solicitamos respetuosamente al Estado mexicano, uno, que reconozca su responsabilidad por las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la guerra sucia. Dos, que garantice el acceso a toda la información que la Converdad requiera de las autoridades locales y federales, incluyendo lo que hasta ahora la Procuraduría General de la República ha calificado como reservado. 3. Que brinde todas las facilidades y medidas de seguridad necesarias para que la Converdad y su equipo puedan llevar a cabo las excavaciones y, en su caso, exhumaciones. En los lugares donde se pudieran encontrar restos de personas desaparecidas, según los testimonios que ha recibido. 4. Que asuma el compromiso de reparar integralmente a la totalidad de las víctimas que la Converdad identifique en su informe final. 5. Que se investiguen seria y efectivamente las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la Guerra Sucia de manera que se pueda conocer el destino final de las personas víctimas de desaparición forzada y seis que se convoca a una reunión para dar seguimiento a todos los compromisos adquiridos durante la presente audiencia y a la comisión interamericana en particular a la relatoría de defensoras y defensores de derechos humanos pedimos respetuosamente uno un que dé seguimiento a los compromisos que el Estado mexicano asuma en la presente audiencia y le requiera información sobre los avances concretos en el cumplimiento de los mismos. Dos, que monitoree el cumplimiento por parte del Estado mexicano de las recomendaciones que en su momento emita la y en su informe final. Y tres, que se pronuncie en su comunicado de prensa de fin de las sesiones instando al Estado mexicano de colaborar con el equipo de la converdad y finalmente eh, que el Estado mexicano reconozca su responsabilidad para las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra sucia. Gracias. Thank you, Commissioner, and petitioners. Um, can I invite uh, the representatives of the State Ambassador? Thank you, Madam. Distinguidos miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estimadas peticionarias, señoras y señores, en nombre del Estado mexicano tenemos el agrado de comparecer en esta audiencia pública sobre las labores de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero. Para ello, a continuación harán uso de la palabra la maestra Lía Limón García, su secretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y la maestra Mariana Benítez Tiburcio, su procuradora jurídica y de asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República. Ante ello, permítame ser el conducto para reiterar el compromiso del Gobierno del Estado de Guerrero para atender a la Comisión de la Verdad en el cumplimiento de su mandato y garantizar las condiciones de seguridad a sus integrantes. Con ese contexto, a continuación ofreceré la palabra a la subsecretaria de Derechos Humanos, Díaz Limón de la Secretaría de Gobernación. Muy buenos días, señora Tracy Robinson, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eh, distinguido comisionado eh, relator para México James Cavalaro, distinguido comisionado Felipe González, eh, me da mucho gusto estar aquí, distinguidas peticionarias, eh, distinguida Pilar, miembro de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero. Saludamos y agradecemos, como siempre, el seguimiento de esta Comisión Interamericana eh, y el seguimiento que está hace eh, que, del respeto y la garantía de los derechos humanos en nuestro país. En particular, nos complace compartir con ustedes las acciones que en materia de justicia se han estado impulsando por las autoridades del Estado Mexicano en general y en el estado de Guerrero, en particular en lo que se refiere al trabajo de esta Comisión de la Verdad y también eh, este es un espacio propicio, por supuesto, para identificar los retos y trabajar en atenderlos. El Gobierno de México ha comprometido sus esfuerzos para hacer frente... A estos retos, y en los últimos años han habido significativos avances tanto en materia de armonización legislativa como en lo que toca a la adopción de mejores prácticas en la administración y construcción de políticas públicas, como lo pudimos comentar en la audiencia pasada. Los cambios constitucionales en el sistema de justicia penal, de amparo y de derechos humanos, desde una perspectiva armónica con las normas internacionales y el principio pro persona, han permitido ampliar y fortalecer eh, derechos fundamentales. Es imperativo que esos sustantivos avances legislativos vayan tomando cuerpo en la vida cotidiana de los mexicanos hacia el fortalecimiento de una sociedad de derechos, justamente como hoy en la mañana lo mencionó el relator Cavalaro. La nueva constitucionalidad de nuestro país y su énfasis en la promoción y protección de los derechos humanos busca además atender las demandas y necesidades de las víctimas. Ello representó un impulso fundamental para la creación de la Ley General de Víctimas vigente desde el 8 de febrero del 2013 y que, como ya pude mencionar anteriormente, eh, es una ley inédita cuyos principios recuperan los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a las garantías de no repetición. Cabe señalar que la publicación de esta legislación implicó retirar el veto que había sobre la misma como una de las primeras acciones del presidente Enrique Peña Nieto, que refleja el compromiso del Estado mexicano con la atención a las necesidades y demandas de las víctimas. La Ley General de Víctimas es una legislación de vanguardia que retoma los principios universales para su protección, así como la jurisprudencia del sistema interamericano, ajustándose a los más altos estándares en materia de derechos humanos. Entre otros, la ley señala expresamente que las víctimas tienen derecho a conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos en que fueron violados sus derechos, para lo cual la autoridad deberá informar los resultados de las investigaciones, a conocer la identidad de los responsables, las circunstancias que hayan propiciado dichas violaciones, así como tener acceso a la justicia en condición de igualdad y a participar activamente en la búsqueda de la verdad de los hechos a través de los diversos mecanismos previstos en los ordenamientos legales. Eh, eh, quiero señalar que para la operación e implementación del, de esta ley eh, han habido pasos importantes, como los pude comentar en la audiencia pasada, pero que me permito reiterar en el marco de esta. Uno muy relevante es la creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la instalación del sistema que llevó a cabo hace apenas unos meses el señor presidente de la República, eh, por, solicitando respetuosamente a la Comisión Ejecutiva que trabajara en atender eh, sus principales tareas, entre ellas la creación de la figura del abogado victimal, pero también eh, la creación del fondo de reparación, que es una de las tareas más relevantes, así como la elaboración del programa eh, pendiente en materia de atención a víctimas. En este contexto y a la luz del reconocimiento de estos derechos que deben entenderse la importancia de que el gobierno del Estado de Guerrero haya concretado una sentida demanda social de avanzar hacia la formación de la Comisión de la Verdad. Por ello, reconocemos la relevancia de, estas, de esta audiencia que arroja luz sobre el trabajo y misión de esta comisión y los retos que enfrenta. Asimismo, aprovechamos este espacio para expresar el compromiso del Estado mexicano en apoyar sus trabajos para la consecución de su importante mandato. El 20 de marzo del 2012 se publicó en el Diario Oficial del Estado de Guerrero el decreto del Poder Legislativo Local por el que se creó la Comisión de la Verdad para la investigación de las violaciones a los derechos humanos durante la Guerra Sucia de los años 60 y 70 del Estado de Guerrero. Si bien la Comisión se encuentra aún en el desarrollo de sus facultades legales, se espera que el resultado de la labor que está realizando se refleje en un informe final que sin duda enriquecerá el acervo para la memoria histórica y el derecho a la verdad, así como el registro de datos y testimonios que permitan avanzar no solo hacia el reconocimiento, de guerrerenses que fueron víctimas de violaciones a sus derechos, sino también la recuperación de la verdad histórica que contribuya a lograr justicia. Por lo que hace a la seguridad de los integrantes de la Comisión, es importante señalar que tras el incidente que sufrieron dos de ellos el pasado 28 de enero, el gobierno del Estado de Guerrero implementó medidas de protección justo al día siguiente de que se dieron estos lamentables hechos consistentes en la seguridad permanente con elementos de la policía estatal en la oficina central de la Comisión de la Verdad, acompañamiento policiaco en los traslados de los comisionados para el desempeño de sus funciones y números telefónicos de enlace directo con personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. Estas son las medidas de seguridad que el Estado de Guerrero nos ha informado que ha implementado. Por supuesto, si no fuera así, este es un espacio propicio para escuchar por parte de, de las víctimas y también para reiterar toda nuestra disposición de contribuir y coordinar el fortalecimiento de las medidas de seguridad en caso de que éstas sean eh, necesarias. A reserva de ahondar en ciertos puntos, entre ellos el que tiene que ver con la recomendación y la reparación del daño, la recomendación de la CNDH y la reparación del daño, cedo eh, por el momento la palabra a la subprocuradora de Asuntos su Procuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, Mariana Benítez. Gracias, muy buenos días, distinguida Presidenta Tracy Robinson, distinguido Comisionado Relator para México, distinguido Comisionado Felipe González, distinguidas peticionarias. Dentro de las acciones realizadas por el Estado mexicano en el marco de atención a presuntas violaciones de derechos humanos, en materia de esta audiencia, me permitiré hacer referencia a aquellas realizadas particularmente por la Procuraduría General de la República. A partir de 2013, la interacción de esta institución con la Comisión de la Verdad se fortaleció en el contexto de la reforma que ya ha referido a la subsecretaria, la reforma en materia de derechos humanos y la entrada en vigor de la Ley General de Víctimas. De esta forma se han realizado las siguientes acciones. Atendiendo a la petición expresa de la Comisión, durante una reunión realizada en diciembre de 2013, esta Procuraduría entregó a la Comisión de la Verdad un listado de las averiguaciones previas que en su momento fueron remitidas por incompetencia al estado de Guerrero. El documento entregado a la comisión indica el número de expediente, la fecha de inicio, el nombre del denunciante y el delito que se investiga en cada una de las indagatorias. Asimismo, se entregó un listado de las averiguaciones previas que fueron consignadas ante un juez federal, respecto de las cuales el resguardo especial de la documentación relacionada fue puesta a disposición de la autoridad judicial. El documento entregado a los comisionados indica el número de expediente también, la fecha de inicio, el nombre del denunciante y el delito que se investiga en cada una de las indagatorias, así como la referencia del juez o juzgado ante el cual se consigna. Por su parte, con el propósito de atender la petición para tener acceso a la documentación restringida contenida en el Archivo General de la Nación, personal ministerial de esta Procuraduría realizó trabajos conjuntos con representantes de ese órgano consistentes en revisar físicamente la documentación que se encuentra contenida en la bóveda de la Galería 4 del propio archivo. Derivado de dicha revisión y del análisis jurídico de la documentación con resguardo especial, se encontró documentación relacionada con averiguaciones previas que actualmente se encuentran en integración de esta Procuraduría o bien que en su momento fueron concluidos. Asimismo, se detectó documentación de averiguaciones previas que fueron consignadas ante un juez federal, por lo que el resguardo especial de la misma fue puesto a disposición de la propia autoridad jurisdiccional al momento de la consignación. De aquellos casos en los que el resguardo de la información es competencia de esta Procuraduría, el 27 de febrero del 2004, se perdón, del 2014, se obtuvieron acuerdos mediante los cuales cada uno de los ministerios públicos responsables de las averiguaciones previas relacionadas dejó sin efecto el mencionado resguardo especial de la documentación que se encuentra en el Archivo General de la Nación. En consecuencia, son documentos que en todo momento pueden ser consultados sin restricción por los miembros de la Comisión de la Verdad. Con el propósito de que los comisionados tuvieran acceso a dicha información, el pasado 12 de marzo, la Procuraduría General de la República notificó al Archivo General de la Nación la apertura de los archivos correspondientes a las investigaciones realizadas por la entonces Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, FEMOSP, contenidos en 12 cajas y que se encuentran bajo custodia del propio Archivo General de la Nación. Con el interés de acreditar las acciones que la Procuraduría General de la República ha realizado para apoyar las labores de la Comisión de la Verdad, al término de esta audiencia entregaremos a esta honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos un expediente que contiene copias certificadas de las gestiones realizadas para dar curso a la apertura de documentos con resguardo especial ante el Archivo General de la Nación, el cual dará acceso a los peticionarios a la bóveda en que se encuentran copias certificadas de las gestiones realizadas ante los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos ante los juzgados, quienes deberán solicitar al Poder Judicial información sobre el estado que guardan las investigaciones consignadas. Asimismo, se entregará copia de los mencionados listados que en su momento fueron entregados a los miembros de la Comisión de la Verdad. Quiero reiterarles que es compromiso del Estado mexicano a través de las instancias de Procuración de Justicia Local y Federal profundizar y fortalecer la colaboración con la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero a efecto de coadyuvar con el cumplimiento de sus objetivos. Queremos reiterar nuestra firme convicción de avanzar bajo los principios de esta nueva constitucionalidad y normatividad vigente en favor de los derechos humanos de las víctimas hacia la justicia restaurativa, privilegiando los preceptos de máxima publicidad, transparencia y rendición de cuentas. A continuación, cedo nuevamente la palabra a la maestra Lía Limón, subsecretaria de Derechos Humanos. Muchas gracias. Gracias, su procuradora. Eh, quiero mencionar que, en cuanto al planteamiento de aceptación de responsabilidad por parte del Estado mexicano, eh, el Estado mexicano, al aceptar la recomendación 26 diagonal 2001 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aceptó res la responsabilidad. En los hechos. También se reconoció esta responsabilidad en el acto de disculpa pública del caso Radilla y en el, en el acto de presentación de la semblanza de Radilla, el último llevado a cabo a principios del año pasado. Por supuesto, no tendremos eh, ninguna re resistencia en. en eh, volverlo a hacer derivado del informe que surja de la Comisión de la Verdad eh, que fue creada con el objeto de analizar y trabajar en estos hechos. Por lo que se refiere a la reparación del daño a las víctimas indirectas del delito de desaparición forzada, reconocidas por la Recomendación 26, diagonal 2001, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es necesario señalar que al día de hoy se han otorgado medidas integrales de reparación en favor de 56 víctimas. Asimismo, se está en proceso de ampliar el objeto del fideicomiso para el cumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos, a fin de tener la capacidad de atender obligaciones de esta índole, cuyo fundamento se encuentre, entre otros, en recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también en recomendaciones de esta comisión, como lo mencioné anteriormente. Una vez lograda dicha ampliación, se podrían realizar los pagos de reparación a las víctimas restantes de la referida recomendación 26, diagonal 2001, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, referente a los hechos ocurridos durante el periodo que investiga. La Comisión de la Verdad, incluidos 47 expedientes ya integrados de víctimas acreditadas. El Estado mexicano reitera su compromiso por garantizar el pleno acceso a la información sobre los hechos en materia de esta audiencia, así como la reparación integral a las víctimas de violaciones a derechos humanos durante la época que nos ocupa. Asimismo, me permito mencionar que hoy la Ley General de Víctimas ya mencionada establece, como lo dije, la creación de un fondo de reparación. Eh, aquí una de las peticiones que ha hecho la comisión es la de que se puedan atender eh, reparaciones no incluidas en la recomendación de la CNDH y por eso me atrevo a referirme a este tema. Al no encuadrar... Eh, en los supuestos establecidos en el fideicomiso para el cumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos, las víctimas podrían recurrir a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de conformidad con lo siguiente. Primero, solicitar ante dicha comisión su ingreso al Registro Nacional de Víctimas conforme al artículo 106 de la Ley General de Víctimas, llenando de manera directa o con auxilio de, estas, de, de, de esta subsecretaría de, a, la, de, a mi cargo el formato único. De declaración correspondiente. Segundo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas procedería al análisis del formato a efecto de determinar la calidad de víctimas de los solicitantes, para lo cual, de conformidad con el artículo 110, fracción quinta de la Ley General de Víctimas, podrá tomar en cuenta las determinaciones del Ministerio Público, la autoridad responsable de la violaciones a derechos humanos que reconozca tal carácter los organismos públicos de protección a los derechos humanos o los organismos internacionales de protección a los derechos humanos a los que México les reconozca competencia según corresponda. Conforme al último párrafo del precepto citado, el reconocimiento de la calidad de víctima tiene como efecto que ésta pueda acceder a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Tercero, una vez reconocida la calidad de víctimas, e ingresada al registro nacional, la víctima debe, deberá solicitar la reparación económica al fondo cuya creación es ordenada por el artículo 83, penúltimo párrafo de la Ley General de Víctimas, y que estará integrado con el punto 14% del gasto programable del presupuesto de egresos de la federación, según lo establece el artículo 132, fracción primera de la ley. Cuarto, al no existir una resolución en donde se establezca el cálculo de la indemnización, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Conformidad con el artículo 67 tendrá que tomar en cuenta la determinación de la Comisión de la Verdad, la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el cálculo realizado por el Fideicomiso para el cumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos. Consideraciones que... Creo que debe, debe tomarse en cuenta que la compensación que otorga el fondo de carácter subsidi, es de carácter subsidiario y se encuentra topada a 15 mil veces el salario mínimo mensual en el Distrito Federal, que es de 67 pesos con 29 centavos, casi 6, eh, 5 dólares, 5 dólares Sí, aproximadamente cinco dólares diarios, por lo que el monto máximo que podría otorgar es de cincuenta pesos. Asimismo, al tratarse de una compensación subsidiaria, el fondo puede repetir contra el responsable de la violación, solicitando se reintegre el monto erogado. Finalmente. Eh, la unidad de derechos humanos nos comunicó que ya han planteado esta opción a las víctimas en reuniones que se han tenido, una que se tuvo el año pasado en Atoyac, misma que ya es del conocimiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y por lo cual ya existe un avance que se puede explorar en esta opción. Muchas gracias. Uh, thank you to the representatives of the state. I wanted to first um, open for observations and comments um, those of the country rapporteur, Commissioner Cavallaro. Many thanks, uh, Madam President. Uh, muchas gracias por la presentación, por la respuesta por parte del Estado. Hay varios temas que se han tocado, y temas te detallados. Quería ver si... Puedo hacer algunas preguntas a las dos partes. Primero, me imagino, espero que no haya ningún inconveniente por parte del Estado en celebrar una reunión como ha solicitado este, la parte peticionaria después en México. Y si fuera interesante, si, si ayudara la participación de la Comisión, este, estamos dispuestos a este, ayudar en, en ese sentido. Hay este. Reconocemos este, los avances que escuchamos en lo que se refiere a, tanto al acceso a la, a la información, que la estimada procuradora a, a nos ha informado, a, y también el proceso este, de reparación. Quisiera preguntar a las la dos partes qué faltaría, porque lo que entiendo por parte de la parte peticionaria es que han habido este, problemas con el acceso a la información por parte de. Este, de la AGN y la, y, la, y la PGR. Entonces, ahí, como hay este, novedades acá, ¿no? este, si se puede identificar este, dónde falta todavía, si no en, en esta sesión, después en las discusi discusiones y, o en una, una futura reunión. Uh, ahí quisiera preguntarle al a, a Estado sobre la excavación y exhumación la parte peticionaria solicitado apoyo y las facilidades para que se pueda uh, uh, ete, efectuar ete, ete, tanto la excavación como exhumación en el caso en los casos indicados si hay, uh, si hay la disposición del Estado de, de avanzar en ese tema y ete, en, en el interés del tiempo hay otros, otras cuestiones pero te quisiera preguntar Primero, reconocer la importancia de las medidas que parece que el Estado de Guerrero ha tomado al día siguiente del, del incidente de 28 de enero uh, y preguntar si nos puede informar de avances en lo que se refiere a la investigación de, de estos hechos de hace casi dos meses, si hay algún avance en ese sentido. Uh, muchas gracias gracias. Bueno, agradezco también las presentaciones realizadas por eh, la eh, Comisión de Verdad del Estado de Guerrero y, y las peticionarias y así como por el por el Estado, por el Gobierno Federal. Este valoro y, y el hecho de que haya una confluencia en el sentido de avanzar respecto del esclarecimiento de lo ocurrido en en la época de la guerra sucia en el Estado de Guerrero y adoptar medidas de reparación en ese sentido. Y me parece importante que, como se ha dicho aquí, eh, se esté avanzando para eh, que haya un acceso a la información eh, indispensable para que se puedan llevar a cabo estas investigaciones. Eh, quisiera pedir mayor, eh, quisiera tener más claridad al respecto, o sea, también quiero pedir información, acceso a la información de la Comisión. Eh, para que nos explique exactamente entonces el, el Estado cuáles serían los pasos que se daría para que esto quede definitivamente asegurado y, y, y tenga esa, eh, ese acceso en la Comisión de Verdad. Y si la Comisión de Verdad quiere decir algo al respecto, también será bienvenido. Gracias. Um, I in relation to the information available in the archives, i thought i heard the petitioner saying that you thought some of the information available was altered. Um, and i also wanted to, to, to see whether the state could provide us with more information on that allegation that where there is information available, um, that it appears that that information isn't a full account of the relevant documents. Um, ¿Petitioners, can I give you an opportunity to offer your observations at this stage? Eh, ah. Muchas gracias eh, por las preguntas y también agradecer inicialmente en la exposición de la delegación del Estado. Y cedería la palabra a la comisionada eh, Pilar Noriega para responder. Eh, bueno, rápidamente lo importante es y <laughs> agradecer al Estado la disposición y lo principal es que realmente existe esa disposición, ¿no? que sea efectiva y sobre todo que el acceso a la documentación sea rápida y no nos la estén dosificando porque bueno, tenemos desde 2012 que se solicitó, interpusimos recursos legales que bueno, en, en los tres minutos este, es muy difícil explicar. Pero lo importante es ese, que realmente la información sea, sea rápida nos lo den lo más pronto posible el acceso a esa información. Y yo quiero insistir en que el Estado mexicano tiene los elementos suficientes para dar a conocer el destino final de las personas. Si las personas desaparecidas fueron tiradas al mar, fueron enterradas, que tenemos por eso testimonios, y la verdad hasta ahora abrimos ese tema de las excavaciones por todo por la inseguridad que existe en el Estado, por la actitud que hemos tenido hasta ahora del Estado. Entonces, eh, pues sí, eh, lo queríamos decir hasta aquí, ¿no? Digo, como que nos da un poquito de, más de seguridad. Realizar una excavación no, no es una cosa fácil. Hay testimonios, eh, daríamos información complementaria y, o si no solicitaríamos que la dé el Estado, porque luego incluso ha habido problemas, ustedes lo vieron en la sentencia de la Corte en el caso Radilla, que luego a la propia víctima no se le dan copias de su expediente, pero tuvimos acceso a uno de los expedientes que incluso ya se le notificó a la víctima. De, es sobreviviente de desaparición forzada, que su expediente se archivó por el no ejercicio de la acción penal, pero en ese expediente, que es el expediente eh, 453 de la Coordinación General de Investigación, 453-2007, hay 14 anexos del expediente en el fuero militar contra Costa Chaparro. Y ahí hay testimonios, sobre todo uno de los pilotos que realizó eh, viajes para tirar cuerpos al mar, eh, sostuvo que se llevaba un registro de las personas detenidas. Hay un registro de personas detenidas y por lo tanto hay un registro también. Eh, como lo dicen, de las personas que desaparecieron. A sus familiares se les debe de decir, pasó esto, hicimos esto. Eh, eso es un deber del Estado mexicano y si efectivamente ya se reconoció la responsabilidad, pues no faltaría nada más que los familiares tengan la certeza. Es su derecho y es el deber del Estado mexicano. Thank you. Could I invite, um, the representatives of Mexico to respond, Deputy Attorney General. Gracias. Bueno, yo yo haré la respuesta relativa, particularmente al acceso a la información. Eh, primero que nada decir que hay plena disposición de eh, sentarnos con ustedes, con la Comisión de la Verdad y con las demás autoridades que estén involucradas muestra de esa voluntad de, 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 de trabajar juntos es que se han sostenido principalmente durante los últimos dos meses varias reuniones con la, integrantes de la Comisión de la Verdad y con PGR y con el Archivo General de la Nación. En fechas recientes, eh, hace un, menos de una semana, hubo una última reunión en donde ya se, se les informó, como bien dijo la señora Pilar Noriega, que eh, a partir del... del primer día del mes de abril se dará acceso a esa información que hay en el, en el archivo. Respecto a esa información, eh, el estado físico de los documentos o el orden, ellos estaban tratando de hacer un listado y, y ubicar la información, entiendo que a fin de hacerlo lo más accesible posible a la consulta. Entonces nosotros estaremos muy al pendiente en que pudiéramos apoyar para que eh, sea fácil el acceso y, y plenamente consultables esos documentos. Entonces, la voluntad de seguir esas reuniones, la Coordinación General de Investigación, dos de sus representantes están aquí, han tenido contacto directo y seguiremos teniendo contacto directo y revisión puntual de esas, de esas reuniones. Eh, en relación con... Precisamente con ese expediente que menciona la señora Pilar Noriega, el 453 del 2007, eh, es, es, ese expediente está plenamente, son cuatro, 14 tomos y está plenamente consultable por ustedes. Están, eh, digamos, tienen plena, plena legitimación para eh, en, eh, consultarlos, eh, el, el expediente. Y reiterar nuestra disposición a seguir eh, colaborando con ustedes. En, en el acceso a, a la información de, ese informa de, 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 ese, de esos expedientes, eh, en la medida en que también, digamos, eh, se cumpla con nuestro marco normativo. Muchas gracias. Eh, yo quisiera referirme al tema de eh, las excavaciones. La, se han hecho tres excavaciones en el marco del caso Radilla, eh, pero atendiendo... Pues las eh, peticiones y los testimonios de todas las distintas familias víctimas indirectas que tienen eh, familiares eh, que hayan sido desaparecidos en esa época. Y la última fue en marzo del año pasado. Eh, hay disposición, estas excavaciones se han hecho en coordinación con personal de la Procuraduría General de la República. Hay la voluntad de hacer. Eh, más excavaciones eh, de ser necesario, tenemos y reiteramos en este espacio esa disposición. Eh, y en este tema, como en la apertura de la información que ya ha comentado la subprocuradora, la subprocuradora tenemos pues toda la disposición de trabajar de la mano. También me permito eh, mencionar que el día 21 de febrero se Llevó a, a cabo una reunión con personal de la Secretaría de Gobernación eh, para el tema de, de las medidas de seguridad que se han estado coordinando con el Gobierno del Estado de Guerrero, pero también pues, nos ponemos a disposición para ese tema. Eh, yo agradezco este espacio a la comisión para hablar de estos temas y también reiterar, en las excavaciones han participado organizaciones de la sociedad civil que han estado involucradas en el tema y la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Tenemos la disposición de que así siga, siga eh, siendo eh, y la disposición de avanzar, este, por supuesto, en estos temas. Agrademo, agradecemos, Pilar, el planteamiento de esta audiencia que que esta audiencia y lo aquí hablado sirva para avanzar en los próximos meses. En el tema reiteramos toda nuestra disposición y, eh, y por supuesto en lo que quiera y considere oportuno esta comisión eh, de participar que tenga que ver con el tema, estamos con la total apertura. Muchas gracias. Thank you, Under Secretary, and thanks for the commitment to meet further with the Commission and the petitioners um, to follow up on the specific um, specific information which they have brought here today, as well as the willingness to undertake um, more excavations um, with participation of civil society and uh, to further review security measures to better protect. Um, the welfare and well being of the members of the Commission and the integrity of its work. Um, the country rapporteur has indicated um, the willingness of the Commission to accompany you and to support um, the initiatives and the commitments make and to follow up. And I would repeat it again and thank you all for your participation in this hearing.